Hola amigos y amigos de YouTube, aquí vuestro amigo Rudiger Kun en este vuestro canal de Loco Takeshi para traeros un unboxing review de esta serie. Si tengo esta camiseta, ya sabéis cuál es, y no es Battle Royale, lo que no se ha hecho, es Death Note. Capaz cuando veáis este vídeo dentro de 1 millón de años me vaya a poner abajo un comentario: oye, que sí se hizo, ya, pero en el momento de la grabación no. Lo que después sí, ahora no. Pero la hora es la hora que yo estoy grabando, no es el que ustedes estáis viendo. Por lo tanto, es muy complicado el espacio-tiempo. Se puede doblar, no sé, un anillo, un gusano ahí, viajes tridimensionales, nada. Vamos a traer, ¿a quién? Pues al segundo personaje de esta magnífica serie de Tsugumi Ova, de Death Note, que es ¿quién? Pues el que empezó todo, porque realmente, aunque Light Yagami, o sea, Kira, es el que escribe en el libro de la muerte, pues este Shinigami es el de los dioses. Bueno, dioses, sí, que inducen a los humanos hacia la muerte, o sea, que los llevan hasta la muerte, pues este es el Shinigami. El Ryuk, que tira por aburrimiento, estoy cansado, toma ya un cuaderno, y lo coge el estudiante Light Yagami, y le gusta mucho la manzana, tiene una manita la manzana, pero para eso, para que vamos a ver todos los detalles de este pedazo de fungo, que está muy bien logrado, porque hay otros que vean, vamos a ver la cámara que, vente para aquí. Y si no viene, ten cuidado ahí, que yo escribo. Aquí tenemos a Ryuk, este Shinigami, que a mí me encanta porque Funko lo ha hecho genial, lo vais a ver después en la plataforma giratoria, por el movimiento, por cómo vuela, por genial. Es el 217 de Death Note, de Pop Animation, de la Shonen Jump, por supuesto. Aquí lo tenemos en nombre. Abajo, aquí, Funko. Un JJL, por lo tanto normalmente serán una y tres cifras en el pie, que ya después más adelante sacaron como los de It, de Pennywise, que ponen ya todo el número entero. Me decís, no, es que yo lo tengo. Sí, también lo hay, pero esto no. Y la colección se basa en los tres personajes principales, que es Kira, la Yagami, es Ryuk, el que traemos hoy, L, y el exclusivo L con la tartita sentado. Venga, lo abrimos, procedemos a abrirlo, siempre por debajo, como dice el rey, para que no se estropee, con nuestro cúter, que es cutre, porque tiene un fiso, sí. ¿Por qué no lo habéis tirado? Porque le tenemos cariño. Estas cosas que tiene, cambiamos la cuchilla, pero lleva muchos años con nosotros. Sí, aquí, hecho en China, creo recordar, el plástico más malillo, siempre lo que hemos dicho, rey y yo, el embalaje, el vinilo, no, el muñeco no. Y aquí está, qué guapada. Es una guapada. Bueno, le falta algo que ya lo diremos. ¿Dónde? En la plataforma giratoria. Ya tenemos aquí al Shinigami. ¿Qué es el Shinigami? Como hemos dicho, los dioses que inducen a los humanos hacia la muerte. Ojos, obviamente no puede ser negro. Ojos amarillo. Mirad la boca. Los pon normalmente, ustedes sabéis que no tiene boca o tiene una rayita. Pero es que es muy importante que Ryuk tenga esa boca. Y ese pelo así. Tipo a lo Goku, ¿no? A mechones para arriba. Lo que le encanta, sí, lo veréis en la mano. Él siempre pide su manzana roja, que se la pide a Light Yagami, por supuesto. Y él fue el que le mandó el libro a quién. A Kira, a Light. ¿Por qué? Porque estaba aburrido. Y sí, le faltará. Bueno, ustedes sabéis que anda un poquito así cuando se despliegan esas alas. Yo hubiera hecho uno de 10 pulgadas con las alas. Porque, ah. Decir, por supuesto, señor Mariotti, el alambre no vino en la caja, que lo hemos puesto nosotros. Hombre, por favor, el pantalón, las cadenas. ¿Ven la cadenita que tiene aquí? Es que genial. Los zapatos con ese pantalón raro, la faldita. O sea, es que no, bueno, faldita, sí, unas cartucheritas. Es un pantalón con unas cartucheritas y una cosa así rara. Pero los pendientes, si dais, lo veis, los pendientes. Creo que en este tiene también pendiente, ¿no? No, en este no tiene pendientes, me está diciendo el rey. Bueno, pues ahora cuando lo gire rey, en este sí lo tiene. En el izquierdo. Pero mira los ojos, cómo están pintados, qué bien. Amarillo alrededor, blanco, así, azul. La cara es de color celeste claro. Muy bien logrado. Un 10 por esto, señor Funko, que algunos lo hacen más insulso. Como por ejemplo, que ya lo traeremos, la serie de Alias. Y otro, este está muy currado, sí señor. Oh yeah. Nos vamos a despedir con nuestro amigo que andaba así. Así. Le falta la sala cuando volaba. Con la manzanita. La manzana de la malvada
madrastra de Blancanieve. Por tanto, este también tiene cosas malas. Se lleva a la gente. La gente que escribe este. Él es santo. Le escribe este. Pero este, claro, le lanzó el libro. Hombre, con lo que yo te quiero. Ostras, qué guapo es, ¿no? Esa boca de payaso demoníaco. Que tiene boca de payaso demoníaco, es verdad. De los muñecos estos que salían así. Nada, que os vamos a pedir, como siempre, hasta la despedida, vuestro like. Porque si no, Ryuk le va a decir a like que escriba vuestro nombre. Compartir, porque compartir es bueno y es sano. Al igual que ese mensaje. Si no, vamos a escribir nosotros ese mensajito con vuestro nombre. Yeah. Sonrisa Yogi. Así, un poco así, ¿eh? Oye, suscribido, por favor. Que no se suscriban, ¿por qué? No, que se suscriban, así somos cada vez más. Y tú puedes ser que salga en otro vídeo cuando Mariotti haga el tuyo gigante de 10 pulgadas. ¿Vale? Que va a ser nunca. Y suscribido, ya lo he dicho, activa la campanita, activa esa campana que nos da fuerza para seguir siguiendo los vídeos, subiendo y haciendo vídeos para ustedes, gente como ustedes, que estáis como nosotros, que sois unos friki, y que nos encanta todo este mundo. Pues ya está. Que hasta la próxima, que no me enrollo más. Adiós.